Hola, hola, hola gente, ¿qué tal? Aquí Devil Diablo en otro día esto de Subnautica. Este es el capítulo número 15, si no me equivoco. Hoy lo que vamos es, digamos, a rectificar un poco la base y sobre todo a ver si encontramos las cuevas. Hoy estoy intentando buscar también un poco de información, a ver dónde están las cuevas. Porque llevamos ya dos directos buscando y buscamos y buscamos y al final nos tiramos por el abismo, o sea, de loco. Lo que era una cosa que hay que decir, que antes estaba jugando al Fortnite, al Fornite. Y ningún. O sea, las dos primeras grabaciones las tuve que borrar por fallos técnicos. Y la tercera, por lo visto, no se ha grabado. Por lo tanto, de todas formas, para lo que estábamos haciendo, no pasa nada. Vamos directamente al juego. Aquí. Vamos directamente al juego, que es lo que nos interesa. Y vamos a jugar un poquito a Subnautica. No tenía pensamiento hacer mucho yo hoy tampoco. Pero mira, vamos a meternos. Porque ya como también falla lo otro, pues vamos al lío directamente. A ver cómo se da la cosa. Espero que está funcionando todo, porque hasta el internet de la casa está dando fallo. Vale. Ya estamos dentro. Voy a bajar un poco el volumen de aquí, decirme que voy a quedar sordo. Ahí está. Ustedes me escucháis bien, ¿verdad? A ver qué ocurre aquí. Vale, hay una cosa que no habíamos investigado y es que tenemos una señal de radio. Entonces lo que vamos a hacer directamente es irnos por la señal de radio, pero primero vamos a coger el SIMOS, que no me acuerdo dónde lo dejamos. ¿Lo dejamos aquí al lado o no? ¿Dónde hemos puesto el SIMOS? O sea, polilla. Quizá lo hemos metido aquí. No, aquí tenemos el Brown. Vamos a buscarlo, ¿no? ¿Dónde llegué a dejar el SIMOS? Anda, que es la otra. ¿Lo habré dejado arriba? Probable. Allí está, ¿lo veis? Esa era la otra estructura que estábamos haciendo ayer. En este caso, tenía pensamiento hacer una estructura arriba como dormitorio, después otra estructura aquí, pero después pensé de que lo suyo es buscar más materiales y ya hasta allá abajo. Modificaremos la zona de abajo y la pondremos bien, o sea, bien puesto, o sea. Bien. Sin más. Entonces lo que haremos es lo que estamos hablando. De ahí haremos un tubo que llegue hasta abajo del todo y ahí pondremos la estructura bien puesta. Al menos que quede bien todo más que nada bien. ¿Por qué? A ver. Pabila, coño. La cuestión es porque lo que quiero es poner, digamos, dos piscinas de estas. Entonces los submarinos entrarían desde abajo. Lo dejaría ahí. Y podemos subir hasta la parte de arriba. Básicamente. ¿El por qué hemos hecho esta estructura? Para tener, digamos, las placas solares aquí. Ni más. Y ahora vamos a buscar dónde está aquello. ¿Por qué? Porque el sistema de radio no lo hemos creado, deberíamos lo creado aquí al menos en la base. Pero vamos a ir un momentito lo que es allí para coger, digamos, la radio. Que sé que había radio. Por el otro lado tenemos que hacer otro inventario, tanto para esto como para lo que es el Prawn. Cosa que se nos había olvidado hacerlo en el capítulo anterior. No sé por qué. Pero bueno, tengo que mirar qué tipo de materiales necesitamos para poder construirlo. Una vez que tengamos tanto el inventario aquí como en el otro lado, nos iremos. Vale, que digamos a investigar. La estructura yo creo que la iremos lo hacemos después, un poquito más tarde. Yo tengo ganas, la verdad, de buscar digamos, investigar aquello. La cueva. A ver, esto nos dice algo. Vale. Esto es una nave. El Sunbeam. Supuestamente viene para rescatarnos. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Básicamente eso. Vamos a seguir buscándolo. We're scanning for some more. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Muy bien. O sea, ya está diciendo de que van a buscar un sitio de aterrizaje. Muy bien. Vamos a seguir la historia este también porque si no nunca la acabamos. Vamos. Ahí nos dice que tenemos unos recursos profundos. ¿Por qué? Porque por ahí, allí había una zona que podíamos investigar. En primer lugar, yo estuve viendo un mapa que hace alguna gente por ahí y decía de que sobre el suroeste había algo, suroeste de aquella isla, por lo tanto tiene que ser por aquí. Vámonos a ir directamente a buscar la zona. Espérate, antes de nada, reparamos. Da igual el inventario, la verdad. No sé cómo está el inventario. Vamos a mirar que esté al menos vacío, eso sí. Si no, tampoco está tan vacío. Vamos a saltar la zona y ahora venimos. Vamos a coger a Leviatán, por ejemplo, pero vamos a ir con el Simón. Vamos a hacerlo de esta manera, así.
Suelta los materiales. Ey, David, ¿qué pasa? El calvo es que a ti te gusta que te hagan. Nada, aquí echando un ratito a Subnautica, tío. Antes jugué un poco al Fortnite y al Fortnite intenté jugar, lo mejor dicho, pero me dio tanto fallo que al final... Fíjate tú lo que ha pasado. El primero, fallo. El segundo, fallo técnico también. El tercero, al final, el tercero ni se grabó. No sé qué le se pasó. Tengo que reiniciar router, reiniciarlo todo. Los fallos antes eran por otro lado, pero es que hacía una locura. Al final, de cabreo cogido y he pasado. Bueno, cabreo. Que no vamos a estar haciendo el tonto, hombre. Por un juego. Esto es más relajante. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha ido el día, tío? Vamos a ver qué es lo que hace falta para inventario. Y le podríamos intentar crear eso. Y lo dejamos para por si acaso. A ver. Inventario. Aquí no. Sería aquí. Sí. Litio. Vale, eso es lo que nos faltaba. Por lo tanto, no lo vamos a crear. Creo que no tenemos litio. Porque no lo tenemos. Oh, cómo se excusan los bichos aquí, por Dios. Vale, esto te podría quedar así. Si tuviéramos al menos un litio, creábamos uno. Pero como creo que no tenemos, tendremos que buscarlo para después. Ah, sí, tenemos un litio. Esto parado, oye. Un, dos, tres. Vale. Vamos a hacerlo y vamos a ponérselo al Simón. Que es lo que necesitamos realmente. ¿Estresada por qué, hombre? Cuenta, cuenta. Tú cuéntame aquí. Que yo, aparte de streamer, también soy consejero. Y amigo. Bueno, las comillas pues me voy a quitar, ¿no? ¡Ah! A ver, ¿qué estaba haciendo? Que se me va la cabeza. ¡Que la corta en la cabeza! Espérate tú. Ahora. Cuenta hacia aquí, hablamos de todo, hombre. O sea, los exámenes, pues a tomárselo como hay que tomarlo. O sea, si te lo sabes, lo aprueba, que no, pues suspende. Tampoco es una cosa... No hay que agobiarse. Si te lo sabes, lo aprobará. Que no, suspenderá. Y no hay que ponerse nervioso. Si te pones nervioso, te queda al final en blanco. Y si te queda en blanco, suspende también. Bueno, ya mismo coge las vacaciones de Semana Santa, aunque no haya Semana Santa, pero las coge. Y en dos mesecitos y medio, básicamente, ya estamos en verano. Pues es que os agobias por nada, ellos. Os agobias por nada. Con lo sencillo es disfrutar de la vida un poquito. Estudia, te hace lo que sea, te lo empapa, venga, va. Llega el examen. Listo. Eso sí, estudiando un poquito cada día, porque si no, no te enteras de nada. Nos vamos. La estructura está ahí, no nos estorba. Vamos a investigar lo que no hemos llegado a encontrar todavía, las cuevas. Pero vamos a coger esta dirección. Supuestamente, a ver, primero vamos a mirar dónde está la nave principal. Y de ahí nos moveremos. Vale, si está allí, tenemos que movernos para la izquierda. Ahí. Anda, mira qué bueno. Por encima del todo. Para allá, supuestamente está de aquella isla. Y yo pienso que es para allá. Qué bueno foco. Vamos por la superficie, que vamos más rápido. Y así no nos chocamos con nada. Después ya empezaremos a bajar. La islita andaba por aquella zona. Aproximadamente. Creo que allí. Bajamos. Wow, sí que no se ve un huevo. ¿Cómo odio así jugar de noche? Es que no ves nada. Si pudiera hacer una cámara, esto de aquí, desde esto, sería perfecto. A ver. Vamos a ponernos bien. Vamos a poner el resto, que si no después me empieza a doler la espalda cada gusto.
Ahí está, un poquito de más. Ay, ay, ay. Ay, 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 qué relax. Ay, ay, ay. David, tú sabes lo que hay que hacer para desestresarse, ¿no? Hay una cosa que hacemos todos los tíos. Pegarnos una ducha relajante. Mal pensado. A pensar más, admítelo, admítelo que te conozco. Estamos a 74 metros todavía. Seguimos bajando un poquito. A ver. Vale, vamos a hacer una cosa. Más que nada, nos vamos a quedar aquí. El porqué es sencillo. Tenemos una nave aquí al lado. No sé si está investigada, pero si está investigada, pues mira, hombre. Pero si no está investigada, necesitamos el poste de luz. Vamos a intentar conseguir el poste de luz. Que no puede ser que vayamos siempre a oscura o buscando tonterías. Ahora. Esto sí nos va a hacer falta. Vamos a intentar hacer también una cama. A ver si la podemos hacer una chiquitita aunque sea. Vamos a abrir esto. Yo creo que no vamos a entrar, es posible, ¿eh? A ver, ¿qué le sigue ahí aquí? Ah, titanio, titanio por tubo. No sé ni bien. El tío con tanto esfuerzo lo van a hacer almorranes, ¿eh? A ver. Más materiales, más materiales. Yo quiero materiales por un tubo. Venga, más materiales. Todo esto lo tenemos. Pero no importa, ya vamos a investigarlo todo. Porque luego no quiero después tener que estar dando vueltas otra vez de nuevo. Hemos visto que aquí hay una zona cerrada. Esta. Vamos a abrirla con el soplete. O sea, cortar un láser. Buah. ¿Habéis jugado ya al GTA o no? Yo ya os estoy diciendo que posiblemente haré los directos. Los días que esté libre, porque es un juego que hay que echarle horas, hay que echarle mucho tiempo y es cosa que no queda. Por lo tanto, vale, mira, inventario en lleno, vamos a acertar las cosas. Creo que estaba aquí. Aquí está. Vamos a acertar el inventario. Volvemos de nuevo y seguimos investigando. Antes de nada. A ver, vamos a hacer algo. Un segundo nada más. A ver si pudiera poner una cama por casualidad. Aunque sea aquí al ladito. ¿Podremos? ¿Podremos poner una camita? Aunque sea de estas puercas. Ah, todas necesitamos malla de fibra. Pues nada, hacemos una malla de fibra. O sea, se hace un momentito y ponemos una cama aquí a ver si podemos. Ahora mismo no tenemos, pero la vamos a buscar. Vamos a buscar. Que ahora sigue estudiando. Vemos que tienen buenos exámenes, bastante. No te preocupes, de todas formas vas a repetir, David, no te agobies. Yo te ahorro el tiempo, nada más diciéndolo. Esto no era por aquí. Buena gente, ¿eh? Ah, ups. Espera. Ah,
¿Tú no te das cuenta que cuando a una persona lo animas a que apruebe, al final acaba suspendiendo? Pues te animo a que suspenda y verás tú que por dos cojones dices, pues por dos cojones que apruebo, verás tú. ¿Tú te vas a fijar eso? Psicología inversa. ¿No hay nada más que podemos hacer? Aquí tenemos otro. Investigamos. Vamos a coger todo. Si no tenemos nada más que investigar, nos vamos. Hemos visto que había conducto. Creo que era aquí. No sé si nos llevamos a algún lado. Yo creo que no. No, a ningún lado. Va. Esto es el laberinto rata. No nos cabe. Pues nada, dejamos las cosas y volvemos otra vez para cogerlo. Es que no me hace falta mucho titanio para lo que es la base. Por lo tanto, cogemos todo lo que pillemos. Esto por aquí. Después seguiremos construyendo más cosas estas. A ver, a este podemos ponerle. Tenemos tres baterías. Vamos. ¿Está vacía? ¿Lleva una batería vacía? Oh, vale. Pues la cambio. ¿Dónde está la vacía? Aquí. Con que llevemos una nos ahora. Esto, aquí vamos a dejar algún agua. Perfecto. Tenemos agua aquí. Lo malo es que cada vez que vamos a esa agua nos quita comida. Vale, tío. Un saludo, David. Que te sea leve. Y suerte. ¿Ve? Suerte con los exámenes. Verás tú. Verás tú el siguiente. Adiós. Bueno, nosotros seguimos a lo nuestro. Seguimos aquí cogiendo más titanio, investigando toda la tontería que haya por el fondo. ¿El por qué? Pues sencillo, es porque no viene bien. Ya está. Ahora vamos a continuar allí. Vamos a dejar este material y continuamos. En cuantito podamos, buscamos lo de las plantitas y le metemos lo que hemos dicho, la fibra. La malla fibra. Para hacer una cama. Así cuando sea de noche dormimos y vemos un poco mejor en el fondo. Que por poco que sea se agradece. Por Dios. Continuamos hacia allí. Estamos a 100 metros. A ver cuánto más podemos bajar. Y seguimos. ¿Puede ser que sea esta zona? Sí. Puede ser. Porque aquí hay unos bichos muy graciosos. Creo que esa es la isla, por lo tanto, sí, sí es aquí. Vamos a intentarlo, creo, vamos a ver. Lo que voy a hacer es meterme a una profundidad, 300 metros al menos, y ya iremos con el Simoth. Ahí hay una isla flotante. Vale. Vamos para abajo. Allí hay algo. ¿Qué es eso? Ah, vale. Nada importante. Pero seguimos bajando. Aquí está la zona de los arbolitos. Yo creo que por aquí tiene que haber alguna cueva. Vale, pero no estoy muy seguro. Creo que esta zona no la hemos investigado en condiciones. Por lo tanto, vamos a bajar por lo mismo. 300. No quiero irme muy profundo con el Simo. O sea, con el ciclo. Porque no sé lo que nos podemos encontrar. Se dejó 170 y no sé cuánto. Ahí estaba el Leviatán, ¿lo habéis visto? Ese gusano. Vamos a hacer algo, me voy a quedar aquí. En silencio. Así el bicho no debería de atacarnos, porque si nos ataca, nos revienta el ciclo. Todo está correcto, todo está bien. ¿Esto qué es?
Ah, que tenemos una planta que atraviesa el barco. Pues muy bien. De toda la vida. Antes de nada, anda, vamos a comer algo, aunque sea este algo. Hice esto para agua, pero no viene bien. Porque después nos encontramos por ahí. Y chungo. Bueno. Antes de nada, guardamos. Bien, y continuamos. Ahí va. All systems online. Porque hace como que se está pegando por rato. Sí, puede ser que por aquí hayamos estado, pero no lo hayamos investigado bien. Por lo tanto, vamos con esto. A ver qué hay por ahí. Por ahí estoy viendo una cueva. Pues puede ser que sea esta cueva, ¿eh? ¡Ja! A lo tonto hemos encontrado algo. Espérate tú. No sé si es la misma cueva con la que fuimos antes con el Brown. De igual modo, vamos a pasar por aquí porque nos interesa, vamos. A ver si encontramos la zona. 900 metros, puede ser. Sí, es la misma zona. La zona de veneno, ¿lo veis? Lo que tenemos que ir con mucho cuidado, porque hay bichos muy grandes. Y si nos ven, nos van a reventar. Por lo tanto, tenemos que investigarlo sin que nos vean. Eso es lo importante, sin que nos vean. Si yo voy para allí... No, por allí no. Piense por aquí. Hemos visto que está ayudando por culo. Así que con cuidadito, vamos para abajo. Y que no nos vea. Porque como nos vea, nos revienta. Yo lo tengo claro. Como nos reviente, lo cargo de nuevo. Parece que lo hemos guardado. Aquí hay otro beso. Y aquí hay una catarata de la cual... Mira dónde estaba... escondido. Pues ese no me va a salir, no me va a decir a mí. Que se vaya porque le reviento, vamos. Pues hemos encontrado. No, lo cargamos. Vamos por culo. Creo que no lo hemos cargado, ¿no? Esto si no nos va a reventar Simon. Y la vamos a liar. Mira. Casi roto. ¿Qué hago yo con el Simon? ¿Dónde lo meto? Es que me veo venir que voy hasta aquí y después... no vamos a encontrar la salida. Es que cuando la meta ahí... No creo que pueda pasar, ¿no? No. Hay un campo de fuerza. Vale, lo dejamos aquí justamente. Con mucho cuidado. Espero que ese bicho nos resucite. Vamos a ver. Creo que esta es la base de investigación. Decía unos 500 metros. O 600, ¿no? No sé si quiere decir si es este o no es este, pero... Una ameba. Pues ¿sabes lo que te digo? Que como tenemos inventario... Nah, no lo podemos coger. Lo único que nos da es luz. Muy bien, continuamos. He recibido un correo, un segundito, chicos. Nada, tontería. No nos hacemos caso. Vale. Seguimos por aquí. Tenemos que tener cuidado con... el veneno. Vale, seguimos por aquí arriba. Se supone que debemos encontrar algo. Vale, lo que hemos encontrado ha sido un portal. ¿Y para qué nos sirve este portal si no podemos abrirlo? Pana. Pero es que esto es increíble. Me encuentro todos los portales y ninguno de ellos los puedo abrir. No tenemos con qué meterle. Pues esto y nada es exactamente lo mismo, lo sabéis, ¿no? Nada, pues seguimos para abajo buscando otra zona. No habría venido bastante bien este portal, ¿eh? Si supiéramos con dónde se activa.
Miradlo, está guapo, pero... ¿Cómo se activa? Estos son luces, esto no es. Nada, seguimos buscando, no pasa nada. Esperemos que el bicho no haya resucitado. Debería estar muerto por ahí, ¿no? Venga. Continuamos con nuestra búsqueda en esta cueva, que por aquí tiene mi cosita. Con mucho cuidado, eso sí, ¿eh? Este es Leviatán, el que yo lo temo. Yo me meto aquí por detrás, que no me vea. Una mierda para ti. Anda, quédate ahí. Que me va a coger y me va a reventar. ¿Cómo me puedo oler? ¿Cómo me puedo buscar? ¡Ah, qué olfato! ¡Ojo, qué miedito, de verdad, eh! Todo esto que estamos viendo no sirve para nada. Vamos a dejarlo allí. Buah. Pues no, y un poco más profundo, pero no sé yo si está por ahí. Aunque decían que a 800 metros, por lo tanto. 800 no son 1000. A 800 metros había que investigar todas las cositas estas. Vale, aquí tenemos un árbol de algo. No creo que sea por aquí. Pero bueno, continuamos. Ya sabemos que el Simo no va a poder bajar más de los 900 metros. Tenemos que tener cuidado. Y investigar toda la cueva. Es precioso estos bichos, ¿eh? Yo si encuentro un huevo lo cojo del tirón. Hay que acordarse de dónde estamos, porque al menos lo que es la entrada de la cueva. Voy a intentar que pone después localizador, o sea, una baliza. Más que nada porque esto sí me estoy empezando a cortar un poquito. Ups. Dale, yo también estoy torpe, cojones. Justamente por ahí tendríamos que bajar, pero ahí ya está una profundidad de más de 1200 metros. Por lo tanto, despacito. No podemos continuar por aquí. Esto no es que sea sin salida, simplemente que tenemos que bajar. O sea, ¿cómo bajamos por ahí? Como encuentre un huevo de esto, me lo llevo, ¿eh? Espérate, de nada. ¿Esto qué es? Ah, aerolesia esta. Saco de G. ¿Hay algún material que yo pueda coger? Estamos buscando también la cianita y lo otro, ¿eh? Esto creo que no nos hace daño, es neutro. Esto no. ¿Esto qué es lo que es? ¿Rubí? Bueno, puedo cogerlo. Ya que estamos. Buah. Hace falta cianita y níquel, acordaron. Vamos a continuar por aquella zona. O sea, por aquí no podemos, por lo tanto volvemos hacia atrás y seguimos investigando la cueva. A ver si encontramos algo, porque decía que a 800 metros estaba lo que era el... El tío este. Oye, ¿por dónde se salía? Vale, para allá. Estamos al revés. A 800 metros había un laboratorio. Eso decía. O un centro de investigación o algo así. Vamos a buscarlo. Con cuidado. Que estamos al límite. Y no queremos explotar, evidentemente. Este árbol no sé si se puede investigar, si no lo voy a investigar, ¿eh? Pone una imagen bastante buena. A ver, ¿puedo investigar esto? Sí. ¡Ole!
si pudiera. Corteza robusta, crecimiento, huevo de Leviatán fantasma. ¿Ah? Entonces, ¿estos son los huevos de Leviatán? Anda. Es que si pudiera cogía uno. Nos interesa. Vamos a tomar un agua antes de nada. Es que está protegido, ¿lo veis? No podemos acceder a ello. Ahí está bien. Bueno. Continuamos. Tenemos que tener cuidado también con la energía, vaya, que nos quedemos sin energía y la hemos liado. Mira, eso sí creo que podemos investigarlo, ya que estamos. Yo me quedo por aquí. Y a ver si se puede investigar. Sí. Restos de Leviatán. Bien. ¡Ole! No sé para qué sirve, pero eso. Uy, que me hago pupi. Nos montamos. Seguimos por aquí. Yo no sé si esto aguanta estando metido dentro. ¿No hace daño? Sí, no hace daño, oye. Yo no sabía eso, es algo nuevo. Ahí hay una estructura con luz. Vamos para allá, ¿no? Pasando de servicio. Mira que me cargo otro. Ahí puede ser que sea. Exactamente. Oye, chicos, lo hemos encontrado. Aquí. This alien structure appears to have collapsed to the sea floor. Pues vale. Buah. Vamos a... No sabía si había una entrada por esta zona. Ahí arriba está. Vale. Linguistic analysis reads, caution, hazardous materials and life forms contained within. ¿Podemos entrar con esto? Oye, pues sí. Joder, me acuerdo de la última vez que creo que fue que vine con el Prawn. Qué locura meterte aquí dentro. Vale, esto está cogido. Este Canfor... ¡Ay! ¡Ah, no me joda! ¡Ah, no! ¡Lo tenemos! Menos más. La tabla. La tablilla. Venga, para adentro. Tenemos dos. Menos mal que la cogí y no me da cuenta. Si no, ¡hala! Para arriba otra vez a cogerla. Y cogemos... esta información. ¡Ole! ¡Ay, Piper! ¡Hola! ¿Qué tal? Gran caníbal de esta. Esto es todo lo que ellos han investigado, ¿vale? Son datos que te dan porque sí. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos investigando a ver si cogemos más cositas por aquí. Ya que estamos en una zona bastante profunda y chunga. Mira, aquí por ejemplo. Vamos a coger esto. Esto nos sirve para hacer las tablillas, por si nos faltaba alguna. Vamos a continuar. Ahí no hay nada que podemos investigar. Y aquí creo que hay. Se supone que podemos pasar por debajo, ¿no? Sí, 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 pasamos. Vale, aquí tenemos algo más. ¿Qué es esto? Bueno, si lo también vemos. Por lo tanto, es un huevo de algo. Huevo de dragón marino. O sea, del supongo que será aquello. Vale, vamos a ir. ¿Qué pasa esto? Se está chocando con todo. Ah, que se abren más cosas aquí, vale. Lo cogemos. Más datos.
Venga, más datos. ¿Qué te dice aquí ahora? Informe de datos. Individuos infectados no podrán abandonar el planeta. Ajá. Bueno, básicamente está diciendo de que todos los que hemos infectado no podemos salir de aquí. Por eso mismo tenemos que buscar la cura. O sea, motivo más grande para buscarlo. Joder. Este bicho es grande, ¿eh? Creo que se está escuchando arriba. Está volviendo la boca, hombre. A ver. ¿Y aquí qué hay? Residual biological evidence suggests indigenous life forms. Mira, yo lo que voy a hacer es esto. Vamos a repararlo porque me he metido varias hasta lo tonto. Y vamos a investigar toda esta zona. En primer lugar, ¿esto qué es? Recogiendo de infección atípica, proteína, plasma sanguíneo, un autoanálisis de... Vale. Vale, tenemos una infección, básicamente, es lo que me ha dicho. Reporte de infección, bacteria, nada. ¡Hala! Ya no me has puesto enfermo. Con dos cojones. Por la cara. Pues no me ha hecho gracia, ¿eh? No me ha hecho gracia que me ponga yo enfermo ahora. Lo único que me faltaba. ¿Dónde tira por ahí? ¿Esto qué? Nada. La porra. ¿Qué más? ¿Y esto? Nada. ¿Y aquí? Nada. Esto es un... curvador. Parece que estuvieron investigando con bichos de esto. Ve, lo han modificado. Esto lo han creado ellos. Cazador asesino programable. O sea, qué cabrones la que formaron esta gente. Bueno, creo que aquí básicamente no podemos, no tenemos nada más. No hay nada. No, no. No hay nada que podamos volver a coger. Pues vaya. Vamos a ver entonces con el Simo. Porque esto qué es. No, tampoco. Lo único que permitía es investigar esta tontería y ya está. O sea, ¿habrá otra... otro compartimento de algún sitio o algo? No, está todo hecho. Vale, pues para empezar estamos infectados. Ah, que podemos entrar. Esto lo investigo. A ver. Yo imagino que es un bicho que ya nos diste. Claro, sería lo más lógico que no cita ya, ¿no? Lo tiene aquí como de monumento. Pues nada. Aquí no, aquí no. Por arriba nada. Pues nada, nos vamos de aquí. ¡Guau! Vale, nos vamos. Voy a volver a entrar por si acaso, porque no tengo ganas de tener que volver otra vez aquí para algo. Si alguien sabe sobre algo de esto, que me lo diga. Más que nada para no tener que estar dando vueltas como tonto, vamos. Vale, en principio parece que está todo investigado, sí. Vamos por allí. ¿Investiga todo esto? Sí. Pues nada, continuamos. Eso está bien. Mucha piedra, mucha tontería. Y ya prácticamente estamos saliendo, ¿no?
¿Y hay algo por aquí? No, por aquí no. Eso es lo que me investigaba antes. Vale. Esta zona está investigada. No hace falta volver aquí, para nada. Vamos a hacer algo antes de salir. Reparar. Y, por si acaso, algo que siempre suelo hacer en estos puntos es guardar. Vamos a continuar si encontramos algo por esta zona. Que es probable que encontremos algún tipo de material. ¿O no? Espérate, nosotros hemos venido. Ah, vinimos de allí, vale. Entonces estamos cogiendo otro camino. No sé qué camino es este. Bueno, lo investigamos. De todas formas, estamos aquí. Lo único que puede ser es que nos perdamos. O que uno de esos bichos nos intente atacar. ¿Seguro que no vamos a entrar por esta zona? Yo creo que esto tiene dos entradas. Yo voy a entrar por una. No, es fío, niñita, vamos. Tira para allá. Sí, creo que tiene dos entradas. Ahí hay un leviteando de esos, así que... No, es... Es el mismo. No. Creo que nos hemos equivocado. Deberíamos haber tirado por el otro lado. Porque me parece a mí que teníamos un sitio donde podíamos investigar una cueva. Y creo que en esa cueva había algún tipo de material. Vamos a volver, de todas formas. Como estamos cerca, lo vamos a hacer rápido. Vamos a hacerlo rápidamente ya que estamos aquí al lado. Voy sin luces más que nada para que no me vea el bicho. Que no sé si eso sirve de algo o no, pero bueno. Vamos para adelante, ¿no? No es fío, pero nada. Necesitamos tanto azufre como cianita. A ver si por casualidad en el otro lado, que yo creo que hemos visto una cueva, podemos ir. Pero es que no estoy seguro si era una cueva, ¿no? Probablemente no sea nada. ¿Veis? Las estructuras ahí. Nosotros hemos venido de ahí arriba. Nos da la opción de verlo. Exactamente, que entramos por ahí. Esto puede ser que sea. Vamos a investigar todas las partes. Que no quiero que se nos escape nada, porque ya te digo, esto es investigarlo y que no se escape nada, porque después nos toca volver. Y eso no estamos dispuestos, ¿no? Otra vez, que empieza a ver, tío, este. Es verdad, vinimos por allí. No, no hay nada, ¿no? Vinimos por allí, pero no podemos bajar más. Por lo tanto, necesitamos el otro tipo de materiales. Yo pensaba que yendo por aquella zona lo encontraríamos, pero no, no lo hemos encontrado. Son estructuras que están rotas. Y no hacemos nada con ella. Pues nada, continuamos. Oye, tal cual. Yo estoy buscando la cianita y todo el rollo este, pero no lo encuentro. Si me meto rápidamente, ¿encuentro algo aquí? No. Lo hago rápido para que no me haga daño lo que es al Simón. Es como un ácido que hace mucho daño. Mucho. ¿Dónde está? Qué silencio aquí, ¿eh?
Uf. Aquí intento bajar yo un poquito, cuidado, sin que no venga ningún bicho, porque ahí hemos encontrado lava. Mientras que no venga para acá, me la zumba. Nada con esto. Welcome aboard, Captain. Anda, hombre. Todos los que vengan, me los cargo. Ya no salgo a correr. Ahora ya me defiendo. Estás cagado, ¿eh? No me importa, cambio de batería. ¡Por Dios! ¡Que no muera el tío! ¡Que quiere guerra! ¡Hombre! ¿Qué? ¿Para Zulito tú? Zulito yo. Tira para allá. No podemos. Tenemos que ir con el Brown. Nos revienta. Nada, decidido, nos vamos. 30 seconds. Nada, no aspiramos para afuera. No me fío ya ni mi hijita, tenemos que comer también. El bicho ese se la busca conmigo, fíjate tú, cómo sale a correr. Ándate por ahí. Que me quiere reventar, tío. Pum. No soy yo, son los pescados que se me cruzan, hay que decirlo. Tenemos que seguir investigando las naves, creo yo. Todas las naves que encontremos, porque tendremos que venir con el ciclo.
No es normal que donde estamos no encontramos los tipos de materiales, así que necesitamos lo que son los módulos de exploración, o sea, los módulos de profundidad. Mira que tenemos otro, vamos a investigarlo también. No sé si se puede investigar, ¿no? Pero lo vamos a intentar. ¿Se puede o no se puede? No, este es el que nosotros ya hemos visto anteriormente cuando vinimos con el Prawn. Yo creo que fue esta la entrada del Prawn, sí. Aquella vez que nos metimos y tuvimos que salir corriendo. Bueno, al menos mira, hemos conseguido algo. Hemos investigado y vemos que tenemos una infección. Ya está. Ahora nos vamos para arriba, saldremos y lo que vamos a intentar es investigar el resto de naves. Posiblemente dentro de esas naves haya algo. O se nos ha escapado algo, o a saber. Porque no es normal tanta tontería. A ver. Mira, fijaros dónde está el ciclo. Está súper lejos. Porque hemos salido por otro lado. Por lo tanto, tenemos que salir primero y después. Y después, ahora. Nos vamos para allá del tirón. Yo no me fío porque aquí sí que sigue habiendo bichos grandes. Hay dos entradas a la cueva, por lo visto. Bueno, por lo visto, lo acabamos de ver directamente. Es esta y otra más. Por lo que hemos entrado y la que hemos salido. A ver si encontramos algún barco por aquí o algo. Lo que vamos a hacer es, para no volver a perdernos, porque tenemos que volver otra vez a esta zona, es poner una baliza. Una baliza justamente allí, donde está el ciclo. Este respiradero no sé si lo hemos investigado. Vamos a investigarlo por si acaso. Aquí. Sí, por lo visto sí está investigado. No podemos hacer nada con él. Continuamos, no pasa nada, continuamos. Vale. Puedo dar la vuelta por detrás, ¿verdad? A ver si encontramos un barco. Un barco, digo yo. Un trozo de nave. Mira, aquí está el otro trozo de nave. Y este creo que también está investigado. Sí, lo veis aquí, está investigado. Vamos. Lo veremos. Volveremos. Puerta más grande. Es que está a 1000. O sea, es que no estaba. Por asomo era por donde decíamos al principio. Lo hemos encontrado y por casualidad porque decía al suroeste. O sea, pues yo me tiré para allá porque me ha dado la gana, no es por otra cosa. Ni siquiera sé si es este el laboratorio, que creo que sí. Parece decir porque estaba lo que sí, hombre, que sí. A ver. Necesitamos seguir investigando, buscar todas las naves, todos los módulos que podamos en estas alturas, o sea, rastrearlo entero. Tenemos que rastrearlo entero. Exacto, aquí está el árbol este, los arbolitos estos donde estábamos nosotros antes conocimos. O sea, con el ciclo.
esta otra de las entradas de las cuevas. No lo sé. Puede ser que sí. A lo mejor podemos llegar hasta el otro lado y salir por allí. Sí, tiene varios sistemas. Esto no lo hemos visto. Oh, chicos, esto no lo habéis visto, ¿no? La número 2 no nos ha salido. A ver si tenemos suerte. A ver qué hay. ¿Qué nos da? ¡Ole! ¡Ole! Eso es lo que estábamos buscando, hombre. Menos mal. Esto ha sido casualidad. Ole, pues mira, pues ya podemos construir lo del ciclo, lo que decíamos. Anda, hombre, la que no hemos liado. Tu antena, reparar. Ahora. Pero qué suerte, qué bien. A ver si encontramos algo más. Como para encontrar este caso de hierro ahí metido en el fondo del mar a 500 metros. Estamos tontos. La verdad es que esta gente se han colado, ¿eh? ¿Dónde está el ciclo? ¿Dónde está mi ciclo? ¿Dónde está? Que tenemos que comer, hombre. En alguno de estos puntos tiene que estar. Por ahí no es. Vale, está aquí. Vamos para adentro. Vamos a soltar las cosas. Vamos a comer. Que no. ¿Cómo era? Deshidratar es porque te falta agua. El otro, no me acuerdo. Tenemos marihuana, hombre, hombre. Tanta tontería, pero tenemos que soltar las cosas enteras. Vamos para abajo. No. Bueno, podemos soltar unas cuantas tonterías estas. Y si, más que soltarlo, hacemos esto, a ver. Tú, tú y tú. Nos vemos todo esto a la bestia. Ahora sí. Y lo que hacemos es comer el montón de porquerías esta también. Emergency. Starvation imminent. Seek a calorie intake immediately. No, como entero. Vital signs stabilizing. Pero no comemos todo, me da igual. Aunque desaparezca el arbolito este, que vuelve a crecer. Vale. Al menos hemos recuperado un poco. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esa es la cuestión. ¿Qué hacemos ahora? Esto estará vacío. Y esto está vacío. No hemos cogido ni materiales. O sea, deberíamos hacer lo del módulo de ciclo. Vamos a ver qué es lo que hay. No has dicho que ya podemos hacerlo, por lo tanto, vamos a mirar qué podemos hacer, ¿no? Barra de control, no. ¿De dónde están los módulos? Necesitamos un buen módulo. A ver. ¡Ah! ¿Y el 2 y el 3? ¡Ole! No me lo esperaba. Pero primero necesitamos el 1. ¿Y dónde está el 1? Aquí está. Rubí y bigote plastícero. Eso sí lo podemos hacer perfectamente. Después, por si hace falta algo más, vamos a mirar a ver qué es el 2 y el 3. Lingote plastícero. Níquel no lo tenemos. No está el níquel. ¿Dónde está el níquel? ¿Dónde está el níquel? No tengo ni idea. Pues vamos a hacer primero al menos este. No, vamos a hacerlo. Sí. El módulo de eficiencia lo tenemos. Pero no podemos construir la poliantinina porque no sabemos cómo se hace. El escudo también deberíamos hacerlo, pero no podemos porque la poliantilina. ¿Cómo le se hace la poliantilina? ¿Con qué material? No me acuerdo. Si usted lo sabéis, por favor, decírmelo, ¿eh? Sistema de incendio del ciclo. Esto vendría muy bien también, pero azufre cristalino. Necesitamos... ¿Qué azufre no es lo que nos daba los bichos estos que explotaban? Es que si no lo vamos a poner. Nos ahorramos tener que estar con el extinto todo el rato. Y aerogel tenemos... Vamos a hacer esto. Vámonos para la casa.
Para la base. Y allí, antes de nada, espérate, guardamos. Vamos a poner una baliza. Espera, dijimos que íbamos a poner una baliza. ¿Cómo se hace la baliza? Antes de nada. Aquí. Cobre titanio. ¿Puede ser que tengamos algo abajo? Espero que sí, porque si no vamos a tener que buscar cobre. No empiezo a mover de aquí hasta que encuentre un cobre. Un titanio, mira, ya lo tenemos. Cobre. No quiero eso. Más cobre, cobre. Venga, cobre. Impresionante, no tenemos cobre. Pues vamos a buscarlo. Me da igual. No voy a nada. Cobre, cobre. Primero esto. Lo tenemos aquí a mano. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uranita, pues te cojo. Esto, pues te cojo. ¿Qué más? Es que no va a hacer falta también cristales. O sea, por lo tanto, vamos a hacerlo. Bien. ¿Dónde está el cobre? ¿Está el cobre? Ahora encuentro muchas tonterías de estas. Y antes no encontraba nada. Vaya tú. Vaya plan. Eso es benceno, eso es para hacer lo otro. Vámonos, vamos ya, porque después como nos vayamos muy lejos, a esta profundidad el oxígeno se consume mucho más rápido. Hay que tener cuidado. A ver si por la ladera, o sea, por los filos del muro este. No, lo vi. Que también nos viene bien. Lo cogemos. ¿Podemos coger más cositas? Sí. Más cositas. Estamos cogiendo lo que nos deberíamos, pero bueno. Lo que no nos hace falta, pero bueno. No pasa nada. Lo cogemos. Vale, creo que la mitad se ha tenido que caer. Porque me parece que no cabía. Submarino, aquí. Ya me acabo de dar cuenta, tranquilo. Dando otra cápsula por la cara. Vamos a meter cositas adentro, ¿no? Nos han dado otro que de herramienta. ¿Ya está? ¿Qué mierda más han dado? Ah, sí. Un constructor. Pero es que me están dando cosas repetidas. Mira, pues para empezar lo de la herramienta de reparación la puedo poner aquí. Y el constructor también. ¿Qué más? Ah, sí. Un scan también nada. Pues para adentro también. Como ahora mismo las tablillas no nos hace falta, vamos a dejar las tablillas donde estaba. Aquí. Bien. Esto lo vamos a plantar después allí en el... O sea, plantarlo. Vamos a intentar criar. En la base. Y esto lo dejaremos. A ver, es que no hace falta el cobre, hombre. No me quiero ir sin el cobre. Para poner una baliza. Vamos a buscarlo porque después nos perdemos y no encontramos sitio. Por lo tanto, me da igual si tengo que subir un poco para arriba, para allá, pero como está aquí el ciclo no sirve de referencia por ahora. Y a ver si por aquí arriba encontramos esto. Debería. Un cobre nada más. Mucha tontería de materiales. Muy bien. Esta es la montaña por el otro lado. Mira, aquí puede ser. Venga, crucemos los dedos, ¿eh? Vamos a intentarlo. Nada, titanio. Necesitamos un cobre. No me pienso ir hasta que encontremos un cobre. No, porque después nos perdemos y no encontramos otra vez la entrada, que nos ha costado un montonazo encontrarla. Vale, aquí puede ser que esté. Vamos a ver. Nada. Joder, qué mala suerte yo. Cuando buscamos algo no encontramos. Aquí. Bien. ¡Cobre! Listo, listo, listo. Pues nada, nos vamos al ciclo, creamos la baliza y nos vamos directamente... O sea, lo ponemos ahí en la entrada de la cueva y nos vamos para la base. Por fin podemos hacer módulos de profundidad.
Nos viene que, vamos, ni para el pelo. A ver. Pero si hemos tenido un problema, ¿dónde está la poliantilina? No sé dónde se encuentra. Ni idea. Si alguien lo sabe, de verdad que me lo diga, porque os agradecería que lo dijera, al menos, que no haya alguna pista, ¿no? Yo no me acuerdo. Yo mira que me pasa el juego y todo, pero es que no me acuerdo hace tanto tiempo. A ver. Como va a hacer necesita esto, lo voy a coger ya directamente. Esto y esto. ¡Opa! ¿Qué tal, Chaco? Es más profundo, ¿a que sí? A ver, yo estoy hasta los 800 metros, pero no lo he encontrado. He ido con el Simos mismo. Ya hemos ido dentro de la cueva. Y no lo he encontrado. El rubí, todas las tonterías estas así. De hecho, vamos a coger rubí para por si acaso, porque creo que necesitamos esto para el tema de ciclón. Cosa como un corazón, qué basto. A ver, que me lo deja aquí. Ahora colocado. La pelota roja. ¿Eso dices tú? ¿Lo de sangre? Ya lo tengo esta planta y todo. Lo que pasa es que yo creo que no lo he visto en el directo anterior. Si esto es lo que tú dices, sí. A ver. Si esto es lo que tú dices, sí. La pelota roja es lo de sangre, sí. Esa que quería crear esto para ponerlo en la entrada del otro. Perfecto, lo voy a colocar del tirón. Es que nos falta la comida además. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira, que nos ha dado dos palizas. Mira que joder, como no vamos a investigar ahora mismo aquí. No hemos encontrado otra cápsula y nos han dado una baliza y no me he dado ni cuenta. Y yo ir buscando para crearla. Viene el bicho cabrón ese. Antes le he metido una hostia a uno. Ven, ven. Me enfrento a él, nada, me da igual. Ven, ven, ven. ¿Cómo se libra el cabrón? Mira cómo me huye. Cargar porque me falta oxígeno. ¡Fua! Por poco, ¿eh? Por poco me lo cargo, tío. Yo me estaba dando hasta un chunguito. Coño. Mira cómo me huye, ¿qué está ahí? ¿Se ha largado? ¿Se ha largado? Sabía que iba a por él, pero a full, vamos. ¿Te has enfrentado alguna vez tú? Yo tengo que poner esto aquí. Justamente aquí lo vamos a poner. Para saber que es la entrada de la cueva. Y le cambiamos el nombre. Entrada. Cueva. 1200 metros. 800, realmente. ¿Cómo lo ponemos?
Ahí está. Perita. Pues para que tú veas, con dos cojones. A ver si tiene huevo de venir. ¡Ah, que viene! Porque nos mete una hostia, ¿eh? Es que nos mete. Espérate tú, que voy a coger más que oxígeno para enfrentarme otra vez ahí. Me da igual, que voy a por él. Tenemos que irnos de aquí y nos va a cortar el rollo. El paso. Y este es otro capullo. O sea, otro que nos quiere reventar. Yo sí, la verdad. Estaba cojonadísimo, tío. Lo que voy a hacer antes es guardarlo. Pues por si acaso. ¡Ah! ¡Qué nervio! Lo hemos enfrentado al Leviatán, al más poderoso, porque ese es más poderoso que el que estaba arriba. Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos a la base. Ya que hemos puesto eso. No, no me voy a cagar. Y lo mismo tú, que tú nunca te has enfrentado, mira los huevos. Cagado de algo. O bueno, al menos te refería a lo que es a Leviatán. Yo también me he cagado. Vámonos para arriba del todo. Yo creo que voy a ir por la superficie mejor. Guau. Me ha costado, ¿eh? Va para arriba, ¿qué hora es, por cierto? 9 menos 10, está bien por ahora. Vamos al lío, vamos a Balizón allí, a nuestra base. Ahí está, vamos para allá. No estamos tan lejos, al fin y al cabo. Tendremos que ir otra vez a tierra firme para quitar menos lo que es la señal. Ya hemos estado, pero... no sé si tuviste el capítulo anterior al final o no. Hemos estado al final haciendo una pequeña remodelación de las estructuras principales, o sea, de la base. Es una vez en la parte de arriba y otra abajo. Entonces ahora quiero modificar todo de abajo y ponerlo justamente en vertical con la de arriba. O sea que lo estoy intentando modificar todo, pero claro, si estoy investigando aquí no puedo estar haciendo aquello, es lógico. Ah, ¿lo viste entonces? Pero viste al final la parte... Bueno, que a lo mejor no estuviste al final del todo. Pero empecé a modificar bastante cosillas, ¿eh? Es más que nada porque si me pongo arriba, pongo el dormitorio, que se ve todo el agua, se ve, digamos, la nave y todas las tonterías, hasta la plataforma del cohete. Y si tiro por el tubo hacia abajo, tendría, digamos, pues el Simos, tendría todos los submarinos aparcados, estaría todo guay. No sé, me ha dado por hacerlo. Más que nada, lo de la estructura de arriba es por lo de las placas solares, porque me he dado cuenta que a veces tenía hasta un 43% de carga. Digo, coño, estoy desperdiciando esto. Prefiero ponerlo arriba que le da eso de lleno. Me veo agua, estoy seco. Sí, es que estaba mirando el tema del abismo. Yo sabía que esto tenía como un límite. Entonces lo que quería mirar a ver si había algo. Yo recuerdo que anteriormente, sobre todo cuando había luz, tú empezabas a tirar todo lo profundo, 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 y de repente se veía que todo se quedaba arriba, ¿sabes? Una cosa rarísima. Y digo, bueno, a ver si lo han cambiado, pero al final no cambiaron eso. Por cierto, tengo que rectificar lo que he dicho en los canales, o sea, los capítulos anteriores, que salía el 14 de marzo lo que era la segunda parte de Below Zero. O sea, la segunda parte que es Below Zero, pero no es el 14 de marzo, es el 14 de mayo. O es que la han modificado o no lo sé, pero lo he visto yo hoy y ponía que era el 14 de mayo la versión release, o sea, como la final, sin modificaciones. Ve, ahora ve con la base que está allá arriba, no te preocupes. Verás tú. Vale, lo dejamos aquí. Más o menos al mismo nivel que este. Ahí. Ah, espera. Un momentito. Apagado. Vale, la cuestión es... Primero vamos a comer.
¿Tenemos materiales aquí? Sí, mucho. Vamos a cambiarlo con esto. ¿Por qué? Porque podemos seguir haciendo los tubos. Por lo tanto, esto lo vamos a cambiar por esto, que ya no tenemos que atacar por ahora. Y aquí tenemos el escáner, que tampoco nos hace falta por ahora. Por lo tanto, esto así. Aquí tenemos un trozo y aquí está la otra base, ¿lo ves? Estoy haciendo una base aquí, que lo que quiero es, digamos, esto de aquí, echarlo hacia abajo del todo. Empezaría a construir la base ahí y esto lo desplazo hacia allí. Se quedaría justamente encima. ¿Por qué esto? Porque las placas solares las voy a colocar aquí. Y lo de arriba es por poner la habitación ahí encima. Básicamente. ¿Que tengo que modificarlo? Bueno, es un rato, es un rato y ya está. Es ponerte. En primer lugar, hemos dicho de echarlo hacia abajo, por lo tanto, lo primero que tenemos que poner es la estructura de tubo. Que no vea. No vea. Esto debería ser aquí y podemos poner todo lo que queramos. Hasta abajo. Es un poco absurdo, en cierto modo, pero... sí, se me ha ocurrido, ¿sabes por qué? Porque mira, estaba poniendo el tema de las placas de abajo. Estas placas. Empecé a colocarlas y ahora me di cuenta que podía ponerlas más para arriba sin tener una sujeción uno con otro. Y digo, ¿a ver hasta cuánto? Por lo tanto, cada vez que pones una placa de esta, tú puedes poner justamente al lado, a tres hacia arriba. Y digo, ¡anda! Y pongo una, otra, hasta que al final llega hasta ahí arriba. O sea, es la única manera para poder llegarlo. Es un bug del juego. Un fallo de juego, por así decirlo, vamos a llamarlo así. Pero que viene perita porque si tú no quieres construirte bajo agua, ¿por qué tienes que construirla por cojones? Te tendrías que ir a tierra firme. De esta manera no tienes que ir ni a tierra firme ni nada, lo haces directamente y se acabó. Así que vamos a hacer una base en condiciones, ya que estamos. Yo te digo, no tengo tiempo, no tengo prisa para acabar lo que es la serie. Por acabarla, te digo, en cuantito encontrara, digamos, los módulos para tirarme hacia abajo. Sí, me seto bien rápido, pero voy poco a poco porque quiero investigarlo todo. De eso fíjate tú, investigando por casualidad, encontrar lo del el módulo este del Simón. No sé si se hacía aquí, puede ser. Del ciclo, perdón. Este es MK2, por lo tanto el MK1 lo construía yo, ¿dónde? Aquí, no creo, ¿no? El MK1, ¿dónde lo construía? Allí puede ser. Aquí. No, sí, no sé. ¿Dónde se construye el módulo MK1? ¿Esto es para el Prado? No. Aquí tenemos el Prado que está ahí tan tranquilito. El MK1 donde... No, a ver. ¿Tú te acuerdas dónde se construye? ¿Realmente? Porque allí no tiene un sistema de construcción, ¿no? Que yo sepa. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Aquí no está. Debería estar aquí. Mejora ciclo 2, 3. Que es para mejorarlo, pero necesitamos lo otro. Vale, en primer lugar. Creo que nos hará falta litio, cosa que no tenemos. Bueno, ya que estamos aquí, espérate tú, vamos a guardarlo ahora. Litio creo que no tenemos y nos va a hacer falta para hacer el plastícero, el lingote plastícero ese. Porque el lingote plastícero es más 3 rubí. Vamos a probar. Si tú dices que es allí dentro, será allí dentro. Yo no sé, no me acuerdo, la verdad. Aquí arriba. ¿En qué parte lo construyo? Porque... Aquí no hay. Y aquí esto no lo construye, esto es para ponerlo directamente. Salud 1500, energía tanto. Y en el otro lado, no hay para construir. Ah, sí. ¡Anda! Pues yo no me he acordado de esto. Es que he pasado no sé cuántas veces por el lado y no lo he visto. Vale, lingote de plastícero. Esto quiere decir que necesitamos 2 de litio. Nos vamos a la cueva que tenemos al lado y lo buscamos. Ahí sí tenemos suerte.
He dicho que íbamos a construir esto y esto. El azufre cristalino, esto no es el azufre que te fuerte a los bichos estos que explotan. Creo que era eso, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Bien, bien. Tenemos que ir para esta zona, creo que era, para poder meternos dentro de la cueva. ¿Puede ser? Sí, está ahí. Venga, a ver si por casualidad se ha salido, digamos, a farmear más materiales. Necesitamos litio. ¿Cómo puede ser que en todos los directos al final estoy buscando litio? Es que esto es la polla. Es que pide litio, vamos, impresionante lo que pide. La pesca está en medio, ¿eh? Esto creo que es. No, esto es magnetita, esto no es. A ver si por casualidad. De todas formas, esto sí lo podemos coger. Litio. Ah, uno litio, venga, otro más. ¿Qué es? Y... Uy. ¿Encontraremos litio o no? Falta uno. ¿Qué más necesita ahora mismo? No le hace falta para nada. Y aquí hay un montón, por lo tanto sabemos dónde está. Vale. Pues continuamos. No, aquí no. Si no, no lo cojo, está claro. A ver. Hombre, si no nos acercamos mucho, nos morimos, ¿no? Pero tenemos que seguir buscando. Por aquí hemos pasado. A ver si tenemos suerte con este. Litio, ya está, listo, nos vamos. Yo ya paso de tontería. Que tenemos uno por uno. La poliantilina no hace falta, sí. La cianita también y el níquel. Todas esas tonterías no hace falta. Sé que está profundo, pero es que llega a esa profundidad necesitamos los materiales para ir. Y como le he hecho un cuento, si no podemos ir. Es que te lo pone súper complicado el juego, ¿eh? A ver, nos largamos de aquí. Tenemos que... Ah, sí, azufre. Tenemos que buscar azufre, ¿verdad? ¿Cómo estamos de inventario? Bueno, no, tomamos esto, ya está. Azufre es con las bolas esas que explotan. Estoy buscando la salida, ¿eh? ¿Dónde están las bolas esas que explotan? En la cueva cerca de la cápsula. La primera, la nuestra. Esto lo podría meter más velocidad, ¿verdad? Ya se me hace hasta lento. ¿Qué pasa? ¿Sí, tú? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Estás haciendo una visita?
¿Tienes animales, saco? Dos monstruitos. A ver lo que puede hacer de partir dos monstruitos. Dos niños, ¿no? A lo mejor, no sé. Pues paciencia, es lo único que te puedo decir. Porque eso ya te los come con papas. A ver. Estamos buscando las lesetas. Lo diré. Las cuevas. Las cuevas no, los tubos de correr. Pues sí, también las cuevas por esta zona puede ser que estén los explosivos. Los que explotan. Muy grandes los chicos son. Chicos, todavía. Te queda entonces. A ver si por casualidad no encontramos allí. Pero tenemos que ser rápido y listo. No me acordaba de meterme en esta cueva. Hacía tanto tiempo. ¿Esto qué? Ahora. ¿Qué podemos consumir? Nada, no podemos consumir nada. Tendríamos que tirar algo. No hay que tirar nada. Aquí puede ser que estén los bichos. Al principio estaban por esta zona. Cuando los busco, no los encuentro. Cuando no quiero, ahí están. ¿Son buenos o no son buenos? A su manera, ¿no? ¿El azufre no es lo que utilizamos normalmente para hacer las bengalas? O sea, lo que te explota te suele dar un tipo de azufre. A lo mejor no es el mismo, ¿eh? Puede ser. Hombre, yo me imaginaba que tienes que estar en la profundidad donde está la lava. Y ahí es donde coges el azufre. Sería lo más lógico del mundo. Pero si no, es que no hacemos nada. Bueno, ahora mismo podemos hacer esto. Da igual. Vámonos. Quizá, con suerte, podemos encontrar lo del azufre. Vamos a ver. Pum. Hemos hecho lo que vamos a hacer, el lingote de plastícero, o como se llame. Vamos al lío. Esto sí me interesa estar en esta zona, digamos a esta altura, porque después para la hora de meter el brown es más fácil. Welcome aboard, Captain. Los dos rubis que nos quedaban, nos faltaban, estaba aquí creo. Venga, yo sé que tengo el rubí. Lo he puesto hace un momento. Aquí. Y el lingote, ¿dónde está el lingote que teníamos? Creo que estaba aquí, ¿puede ser? No. Aquí está. Con esto hacemos el lingote de plástico, ¿no? Y ahora nos vamos a hacer lo que es el módulo.
Bien, por aquí, bien. Esto llegaba hasta los 900 metros. Vamos a meterlo en el ojete. No, este no vaya al ojete, vaya aquí. Es que este es el que tiene los módulos, por este lo estoy cogiendo, eh. Me cago en todo que se menea, hombre. Una, dos, tres. Ahora. Le ha costado, le ha costado, ese. Ole. Ea, que me quite lo bailado. Esto es el que yo quería hacer, azufre cristalino. Pues será que está en lo profundo. Más seguro que está esto. Pues nada, vamos a poner los módulos aquí. Y al lío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este. 900 metros. Perfecto. Yo con esto me debo estar por satisfecho, ya te digo. Vamos a hacer un poquito más, en tu caso, a ver si podemos hacer quitarnos al menos un poco de titanio. Ahí va. Ahí va, también. Perfecto. ¿Dónde está la construcción? Allí. Ya ve, todavía no hemos empezado ni a hacerlo. Nos queda para rato, ¿eh? Saco, de todas formas, yo voy a estar ya un poquito más. Voy a intentar meterle un poco más de esto en profundo y ya tendré que quitar. Mañana tengo que levantarme otra vez a las 5 de la mañana, ¿vale? Entonces, si no me quedara, la verdad es que estoy tan tranquilo que me quedaba hasta una hora más, pero no puedo. Si no, te veo un saludo y gracias por pasarte, tío. A ver si mañana con más tiempo, que mañana ya estaré más tranquilo. No lo carga todo, ¿eh? Mira que tenemos un montón de titanio y todo. ¿Hay más aquí o no? Todo lo que haya lo vamos a coger. Pues nada. Va para arriba, vamos a transformarlo. Y seguimos. Esto es de loco, lo que estoy haciendo es de loco, vamos, hay que decirlo. Curra, amigo. Hace una mega estructura así. Que básicamente podría ponerle hasta uno más y ya la estructura. No hace falta que esté tampoco ahí a ras del agua. O sea, a ras de suelo. Además, aquí está un poco más alto. Ya me cojo hasta una burbuja. Anda que no. Sin querer. A unas malas le ponemos después más refuerzo y listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otro más? Venga, otra más. No tenemos más.
Que sí, que normal. Estáis viendo que acaso tú pues estamos metiéndole aquí. Es que se me ocurre que cosa. ¡Ah, la dios, dios! A ver. Tenemos que recargarlo también. Encontraremos más cositas. En principio no. Bueno, chicos, nos hemos quedado sin materiales. Tendremos que volver a buscar otra vez. Para arriba, para abajo. Yo creo que lo vamos a dejar por hoy. ¿Vale? Más que nada porque, ya te digo, mañana será otro día. No tenemos prisa tampoco. Estamos tranquilamente aquí jugando. Y eso, o sea, tampoco hay que pegarse la pereza madre. Ya al menos, ya digo, tanto lo que es la estructura no ha avanzado un poco. Bueno, avanzado, realmente he metido tubos abajo, pero porque es que necesitan mucho titanio. Lo que sí me da cuenta es que la estructura está bajando de resistencia. Hay que tener cuidado en eso, porque si nos quedamos sin resistencia, lo hemos liado todo, vamos. Esto lo vamos a guardar aquí, mirando hacia arriba, que queda bonito también. Ahí estáis viendo, ¿veis? Entonces, este tubo los quiero bajar al menos un. Tiene que estar al menos hasta esta altura. Creo que serán por lo menos cuatro tubos más para abajo. Y lo desplazamos para allá. Como esto está más alto, yo creo que con tres tubos, o dos quizás, podemos hacer ya la buena estructura. Sí, lo haremos de esta manera. Pondremos dos tubos más y todo esto lo desplazaremos para allá. Ya hemos investigado lo que es el laboratorio. Ya el ciclo. Podemos irnos hasta 900 metros, por lo tanto, al siguiente de esto iremos hacia allí. Lo que yo no me he dado cuenta, si acaso, es si podemos desarrollar el módulo del Brown. Porque aquí tenemos el Brown, el 1. Es que no tenemos níquel. ¿Dónde busco yo ahora el níquel? Se supone que si tengo que ir a 900 para buscarlo. 900 no, pues está, tiene que estar en otro lado. ¿Dónde está el níquel? Tenemos que buscarlo para el siguiente directo. Más que nada porque el mapa es muy grande y no podemos estar pegando bandazos para todos lados. Por lo tanto, tengo que buscar dónde encontrar el níquel. Y ya, una vez que esto, al siguiente directo iremos a buscarlo, evidentemente. Es que es de loco. No sé si está en la isla principal, o sea, la isla grande, o está en la chica que es la que hemos estado antes. Está difícil, está difícil, hay que decirlo. Bueno. Sin más, lo voy a dejar aquí. Me voy a comer una fruta de esta para estar todo a tope. Déjalo todo bien. Ahí está. Dejamos mirando hacia arriba. Ahí está. Toma, ahí el vallenato por medio. Seguro que es capaz de atravesar el tubo este. Y listo, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Lo guardo. Ahí está. Todo guardado. Mañana será otro día. Mañana haremos otro día esto de otra cosa. Yo no sé si era de esto. Lo daré de Minecraft posiblemente. Que tengo que buscar los materiales todavía para poder seguir haciendo las casas y tal. Pero bueno. De igual modo, gracias por seguirme. Si ha gustado, me alegro. A ver, la verdad es que sí me gusta. Y nada, os veo en el siguiente directo. Seguirme por los canales, que tengo ya ahí los tres apuntados ahora cuando lo ponga. Y nada, hasta la siguiente. Hasta luego, saludos.